los hombres con su destrucción? ¿Cuánto aguantará mi pequeño corazón? Somos los guardianes de lo natural, de los animales, del aire, de los ríos y del mar. Matan a los bosques, queman el pulmón, oye los latidos de mi corazón. Mi corazón, mi corazón, tiene que aguantar mi pequeño corazón. Mi corazón, mi corazón, tienes que ayudarme a salvar mi diminuto corazón. Oh, 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 oh. El mar, el sol, expedición de elefantes. Cada año, en el Día del Rey, los gnomos de todo el mundo vienen para la gran fiesta del Día del Rey. A Ana y Harry les encanta dar vueltas y vueltas en el carrusel. ¡Fantástico! A Tomte le encanta que lo mantenga. ¿Y sabéis quién ganó en los barriles de choque este año con un hábil regate? ¡Exacto! ¡Lisa! Nuestra querida amiga Adele mostraba sus hermosas muñecas hechas a mano. Y había una puerta mágica donde se podían ver seres míticos como dragones, unicornios y magos. ¡Ojo! ¡Ese se parece a Milius! ¡Ayúdame a bajar! Y habla como Milius. ¡He dicho que me ayudes a bajar! Oh, pero si es Milius, perdona Milius, ya te ayudo. Gracias. Ya he estado buscando, David. Tengo una misión urgente relacionada con una asombrosa criatura. ¿Algo como un unicornio o un dragón? Igual de increíble, pero está en nuestro planeta ahora. Se llama L. africana cyclotis, es decir, el elefante africano. Tomte y tú debéis partir cuanto antes a la sabana africana. Hemos recibido una llamada urgente de la gnomo Hierba Dulce. Está en la Reserva Central. Bienvenidos a Reserva Central, la reserva que se preocupa por los animales. Síganme, por favor. Sus jeeps están por allí. ¿Qué pasa? ¿Es que nunca habíais visto a un gnomo? Jervos. Jibi, ¿por qué no estás persiguiendo a esos cazadores furtivos que matan elefantes para robar el marfil? Ayer volvieron a actuar. Hay muchas formas de proteger a nuestros amigos los elefantes. Precisamente ahora voy hacia la escuela del pueblo para hablar a los niños sobre los elefantes. ¡Pero, Jibi! Solo espero que esos cazadores no aparezcan hoy. Si hubiera alguien que nos ayudase a proteger a los elefantes cogiendo a esos desalmados... Hay alguien. Pero se retrasa. Vamos, date prisa, David. ¡Oh! ¡Mira esas aves gigantes! Son avestruces, las aves más grandes del mundo. Les encanta esconder la cabeza. ¡Eh, mira! ¡Están bailando! ¡Fíjate! Toda aquella manada cuida de los cachorros y estos imitan siempre a sus mayores. ¿Y ves que tienen la punta de la colita blanca? No creas que es algo caprichoso. Les ayuda a encontrar a los suyos. Son muy graciosos, tío David. Ahí tienes lo que te decía. Alguien de la manada está haciendo señas a ese cachorro. ¡Oh, no! ¡Mira eso, tío David! ¡Los elefantes están en peligro! ¡Son cazadores! ¡Métete ahí dentro! ¡Vamos! ¡Obligan al elefante y al bebé a subir al camión! ¡Tenemos que bajar a ayudarles! ¡Baja, Helen! Probaremos los nuevos polvos para confundir de Milius. ¿Por qué estáis todos boca abajo? Me he atado a mí mismo. ¡Ha funcionado! Están tan confundidos que han dejado libre al elefantito, pero parece que él no quiere escapar. Eso es porque no quiere dejar a su madre. ¿Se puede saber qué demonios estáis haciendo? ¡Tano! Ven aquí y dispara a este elefante, rápido. Será mejor que dispare yo antes de que lo haga ese cazador. ¿Qué? Voy a hacer un disparo de magia de gnomo, Tomte. ¡Ah! ¿Ah? ¡Ha desaparecido! Olvídalo, Tano. Vámonos de aquí. Tenemos que llevar a este elefante al Valle del Baobab antes del atardecer, ya lo sabes. Bien, ahora ya sabemos a dónde van esos malos cazadores que roban elefantes. Tenemos que ir tras ellos, tío David. Antes tenemos que ocuparnos del bebé elefante. Ven aquí, bonito. ¿Dónde estás? Parece que ha huido asustado. Sí, aquí están sus huellas y van en esta dirección. El efecto de los polvos mágicos se esfumará dentro de muy poco. Espero que lo encontremos cuanto antes. Yo también. ¿Quién sabe la clase de indeseables con los que podría encontrarse? Pisotear plantas me gusta mucho. ¡Te aplasto! ¡Hala! Ya estás bien aplastada. Pisar plantas no es lo bastante divertido. Dijiste que íbamos a ver animales con los que pudiéramos ser malísimos. Lo dije y lo haremos. Iremos en busca de animales para ser muy malos. Ya, pero para ser malos tenemos que encontrar animales. Y me parece que aquí no hay demasiados. ¿A qué no, Bambi? ¡No! Aquí hay un elefantito, miradlo. Os dije que tendríamos bichos para divertirnos. Bueno, pues aquí están. Mirad, está bebiendo con la nariz. Es un poco bobo, ¿verdad? Venga, ya podemos empezar a ser malos. Vamos, ayudadme, chicos. Sí, yo quiero ayudarte a hacerle cosas al elefantito. Seamos muy malos. ¿Pero qué le hacemos? Pues no lo sé. Podemos disfrazarle de algo gracioso y luego señalarle y desternillarnos de risa. ¡Sí! ¡Bebé elefante! ¡Oh! ¡Oh! No levantes la voz. Hay trolls por aquí cerca. ¿Es que no puedes olerlos? ¡Ah! Gracias por avisarnos. Me alegra conocerte. Me llamo... David, ya lo sé. Has venido con Tomte. Yo le pedí a Milius que os enviase. Yo me llamo Hierba Dulce y me complace daros la bienvenida. Seguidme, pero en silencio. Shh. ¡Qué divertido! Vamos a completar el disfraz. Esto está muy bien. Y ahora vamos a decirle cosas y a reírnos. ¿Listo? ¡Qué ridículo! ¡Tu mamá te viste muy gracioso! ¡Eres un tontito! ¿Esos trolls tienen la cabeza llena de serrín? Les gusta alborotar y reírse del bebé elefante. ¡Qué divertido! Vamos a decirle más cosas para reírnos. ¡Anda, bobo! ¡Deja de reírte! ¡Se me ha ocurrido una cosa estupenda! Podemos incendiarlo todo y pasarlo muy bien viendo cómo huyen los bichos del fuego, ¿vale? Se acabó. Tenemos que impedir que sigan burlándose del pequeño elefante. No te asustes, pequeño. He venido a ayudarte. Tu trompa nos va a ser muy útil. Te lo voy a contar. ¿Quién ha dicho que no hay que jugar con fuego, eh? Se me ha ido la peste. Ahora huelo a limpio. Y no me gusta oler a limpio. Todo lo que nos pasa es por culpa de ese elefante. Vamos a darle su merecido. ¿Eh? ¿Se ha ido? ¿Pero cómo? No lo entiendo. Hace un momento estaba aquí disfrazado. ¿Y ahora cómo ha podido desaparecer? Yo os diré cómo. Seguro que por aquí hay gnomos y lo han ayudado a escapar. Tienes razón. Esos gnomitos han estado aquí y van a pagar por ello. Bueno, bebé elefante, te llamas ojos brillantes, ¿eh? Te prometo que vamos a encontrar a tu madre bellos ojos, pero antes tenemos que ocuparnos de ti, pequeño, ¿vale? Conozco a quien puede encontrarla con facilidad. Gira a la izquierda, en el próximo abrevadero. Bien, niños, hoy hablaremos sobre los elefantes. ¡Qué bien! Vale. En un tiempo, los mastodontes, los mamuts y todo tipo de elefantes vagaban por todo el mundo, pero ahora solo quedan dos tipos. Los elefantes asiáticos, que son más pequeños y tienen dos bultos en la cabeza, y los elefantes africanos, que son los mayores animales terrestres. Los elefantes son mágicos. Si tuviéramos uno aquí para mostraros... ¡Oh! 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 ¡Es un elefante! ¿De dónde has salido tú? Hola. Por lo que hemos oído, es la persona adecuada. Nos has traído al lugar correcto, hierba dulce. Sí, Tomte, pero para que pueda ayudarnos será mejor que le enviemos una explicación cuanto antes. Perfecto, David. Y aquí tenemos el material necesario. Aquí está. Hola. Elefantito. La nariz es como una manguera y la cola es como una cuerda. Es muy gracioso. Sí, y las patas son como troncos de árbol y las orejas como abanicos gigantes. Allá va. Gracias. ¿De dónde habrá salido esto? Me llamo Ojos Brillantes. Por favor, cuídame. Los cazadores furtivos que me separaron de mi madre la llevan al Valle del Baobab metida en un camión. ¡Oh! ¡Oh, Aliu! Nosotros vivimos en el Valle del Baobab. Tenemos que ir a casa y averiguar lo que está pasando. Vamos, Ajira. Central, aquí Jibi. Estoy tras la pista de los cazadores. Sí, en el Valle del Baobab. Será mejor que vayamos a inspeccionarlo. Date prisa, Gira, corre. Ya estamos llegando. ¡Au! ¡Mirad! ¡Es ese cazador furtivo tan malo! ¡Shh! ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué te ocurre? ¿Por qué lloras? He hecho algo terrible. Me he unido a los cazadores furtivos. Hemos capturado elefantes y he estado a punto de disparar contra una cría. No puedo creer cómo he podido hacer algo tan espantoso. No lo entiendo. ¿Por qué lo has hecho, padre? ¿Por qué? Para poder comprar esto. He comprado comida con el dinero que he ganado. Hace semanas que en casa no hay nada de comer. Es para vosotros, hijos. Lo necesitáis. Yo sé que tenéis hambre. No comeremos esa comida. Papá, tú no eres cazador furtivo, eres granjero. Sí, pero ¿qué puedo hacer si me han echado de mi granja? Vosotros tenéis que alimentaros y yo no tengo trabajo. Decidme, ¿qué puedo hacer? ¿Sigues pensando que es malo? ¿Qué dices ahora que le has oído? Bueno... es algo muy complicado de juzgar. ¿Ah? Quieto, no te muevas. No intentes escapar. No escaparé, porque soy culpable y merezco un castigo. Sé que eres una buena persona, Tano. Siento tener que detenerte. Lo entiendo, Jibi. A los elefantes les gusta el agua, y son buenos nadadores. Por desgracia, esta mañana ha sido capturada una manada como esta. ¿Los agujeros de los gerbos son estupendos para vigilar? Desde aquí podremos ver a Bellos Ojos cuando la traigan. Seguro que a los cazadores no les va a gustar que hayan detenido a uno de sus hombres, y cuando se enteren puede que hagan algo malo. Oh. Los elefantes vienen al agua una vez al día, luego vuelven a la zona de pastos. Este es el cazador furtivo que hemos apresado. Y Ojos Brillantes es uno de los elefantes que intentaba capturar. Por lo que has hecho, debería ser duramente castigado. Señor Sanford tiene 2 hijos, es granjero y se ha quedado sin trabajo. Está desesperado. Eso no es excusa. Hay que pensar en los elefantes. ¿Crees que ellos le perdonarán? ¡Muy bien, Ojos Brillantes! ¿Eh? Los agujeros de los cuervos también tienen sus inconvenientes. ¡Manos arriba! Tano es uno de mis hombres y nadie detiene a mis hombres, ¿entendido? Vamos, Tano, vuelves a ser libre. Tenemos muchos elefantes a los que disparar. Empezaremos por ese de ahí. ¡No! ¿Estás loco, Tano? ¿No entiendes que te acabo de salvar? No me importa nada. No voy a permitir que dispare a este elefante ni a ningún otro. Tendrá que dispararme a mí primero. Está bien, Tano. Si es eso lo que quieres, lo voy a hacer. Tomte, coge tu gnomo boomerang. Preparado, listo y ya. ¿Qué significa esto? ¡Ah! ¡Qué dolor! Una muestra de habilidad de los gnomos de Trondheim. Y yo te voy a mostrar un poco de magia gnómica africana. ¿Cómo he podido tirar el rifle tan lejos? ¿Ah? Ven aquí, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Pero qué? ¡Ah! Se acabó, yo me marcho. Ay. No ha estado mal. No me rindo, vamos a volver y cogeremos todo el marfil de la reserva, ya lo veréis. ¡Quita de mi camino! Eres muy valiente, Tano. Has arriesgado tu vida para salvar a este elefante. Ah, tenía que hacerlo, era algo que le debía. Y yo a ti te debo una disculpa y una segunda oportunidad, si la aceptas. Por supuesto, señor Sanford. ¿Qué hace ahora el elefante? Parece que se ha vuelto loco. Está escuchando algo. Es una llamada interna de su madre. ¿Una llamada interna? ¿Y eso qué es? Es un sonido que emiten los elefantes, Tomte, pero es tan débil que solo pueden percibirlo otros de su especie. Esos sonidos les llegan con claridad a grandes distancias. Exacto, David. Y ahora la madre de Ojos Brillantes le está llamando desde muy lejos. ¡Vuelve, Ojos Brillantes! ¡Por favor, no te vayas! Los zuecos mágicos, Tomte, preparados para saltar. ¡Ahora! ¡Buen salto, hijos! Ahora Ojos Brillantes nos llevará hasta donde está su madre y también esos cazadores. ¡Ese elefante es mío! ¡Me lo prometiste! Mis clientes quieren marfil para hacer esculturas, joyas y teclas de piano como estas. ¡Tienes que vendérmelo! Me lo prometiste a mí. Mis clientes quieren disecar a ese elefante y exponerlo en un restaurante. De manera que es a mí a quien tienes que venderlo. ¿Lo entiendes? Esto, amigos, es la ley de la oferta y la demanda. Lo venderé a quien pague mejor. Me lo prometiste. No es justo. Teníamos un trato. ¡Esto es un atraco! ¡Te denunciaré, ladrón! Bueno, hemos llegado. Bien. Ojos Brillantes por fin ha encontrado a su madre, pero ¿cómo vamos a liberarla? Además, hay que impedir a los cazadores que sigan con todo esto. Estas son las setas que necesitáis para hacer un poco de magia. ¿Qué os parece si ahora nos defendemos con magia gnómica africana? Perfecto, a mí me parece estupendo. Coged setas redondas y hierbas fuertes. ¡Yo exijo que me lo vendas! Yo también puedo exigirlo y lo exijo. Y ahora, preparad los levitadores como os he dicho. ¡Esos colmillos vuelan! Y vienen volando hacia nosotros. Es imposible que los colmillos vuelen. Y también es imposible que nos ataquen. Tal vez debería dejar de comprar marfil. Después de todo, he oído que los sucedáneos son igual de buenos. Ya, pero yo creo... yo también voy a dejar de comprar marfil porque me parece que no me conviene. ¡No me dejéis solo! ¡Me van a acribillar! ¡Volved! No creo que vuelvan a traficar con marfil. Yo creo lo mismo. Y ahora lo que tenemos que hacer es sacar a la madre de ojos brillantes del camión. Parece que alguien se lleva el camión. ¡Esto es fantástico! ¡Cómo me gusta esto! ¡Miradme! Ya os dije que podríamos ser muy malos. ¡Sí, bien! Ahora aplastaremos todo lo que se nos ponga por delante con el camión. ¿Cuándo has aprendido a conducir, tú? Es que hay que aprender. Mira, se mueve el volante y ya se sabe conducir. Es muy sencillo. Para un lado, para otro lado. Se mueve por aquí, se mueve para allá y esto se mueve. ¡Esto sí que es divertido! ¡Sí, mucho! Un momento, estoy oyendo una llamada de alarma de gnomos y esta vez los cogeremos. ¡Venid, venid, gnomitos! ¡Venid aquí! ¡Os estamos esperando, gnomitos! Vosotros sois tres y nosotros también. Pero nosotros somos mucho más grandes. Sí, y a mí me gusta ser más grande que estos gnomitos, porque cuando los coges se vuelven cobardes como gallinas. ¿Qué es eso? Me parece que ahora somos nosotros los pequeñitos. ¿Nos parece a vosotros? Lo que nos parece es que deberíamos comportarnos como gallinas. Yo soy una gallinita muy bonita. Muchas gracias por lo que has hecho. Vinimos para salvarte a ti y nos has salvado tú a nosotros. Pero ahora nosotros te daremos a ti una sorpresa estupenda. ¡Hijos! ¡Papá! Escucha esta canción, escúchala bien que se pierde su voz. Es grande la preocupación, es grande la herida, es grande el dolor. Por bienestar el marfil, a los elefantes no dejan vivir. Vender y usar el marfil, dejarnos en paz, queremos vivir. Por culpa de los buscadores de marfil, hoy día hay la mitad de elefantes africanos que había hace 10 años. Decidles a vuestros papás que no compren marfil. Después de que Yalu, un gnomo australiano, nos informara de que los koalas estaban enfermos, Melodía, Armonía, Tomte y yo nos pusimos en camino hacia los bosques australianos. Los trolls tienen un koala llamado Teddy atrapado en lo más alto de un poste eléctrico y se están burlando de él, Qué mejor que un valiente canguro para darles una lección a esos trolls. Únete a nosotros en el próximo emocionante episodio del Nuevo Mundo de los Gnomos, donde Tomte le propondrá matrimonio a Armonía.